Muy buenas tardes. Iniciamos. Muy buenas tardes. Tengan ustedes, les damos la bienvenida y agradecemos a quienes nuevamente nos acompañan y a quienes nos acompañan por primera vez en este curso taller El Villismo y su legado, reflexiones históricas. Este taller que fue organizado desde la Secretaría de Cultura en el año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo, a través del INAH, su Secretaría Técnica, la Dirección de Estudios Históricos y los centros INAH, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora y Zacatecas. Este programa, dentro de los 100 años de las jornadas de reflexión y académicas Viva Villa del Instituto Nacional de Antropología. En esta ocasión, en esta decimoprimera sesión, tenemos el gusto y el honor de presentar al maestro Juan Manuel Aurrecochea, quien nos hablará sobre la caricatura y el villismo. Esto, de alguna manera, decíamos en la sesión anterior, como una forma de ver cómo se ha manifestado la imagen de Francisco Villa después de que ya en las sesiones anteriores se ha hablado de su relación con diferentes actores, digamos, de la vida, como las mujeres, los obreros, los extranjeros y ciertos capítulos de la historia, como la toma de Torreón o el mismo zapatismo. Decíamos entonces que en esta ocasión que le daremos el uso de la voz a Juan Manuel Aurrecochea, quien es historiador y estudioso de la imagen, la caricatura, la historieta, la fotografía y el cine. Fue becario de la Fundación Guggenheim en 2009 y coautor con Armando Bartra de Puros Cuentos, la historia de la historieta en México. Esta obra que para muchos que somos aficionados a la historieta y a la caricatura ha sido toda una especie de gran enciclopedia de la historieta mexicana. También es autor del episodio Perdido, Historia del Cine Mexicano de Animación e Imperio, Revolución y Caricaturas, El México Bárbaro de John McCluchon. Ha sido curador de las exposiciones Puros Cuentos, presentada en el Museo Nacional de Culturas Populares en 1986, La Revolución Mexicana en el Espejo de la Caricatura Estadounidense, presentada en el Museo de Arte Carrillo Gil en 2010 y en el Museo Clavijero en 2011, en el Museo Nacional de la Revolución Mexicana en 2015, en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el IAGO, en 2017. Y la exposición Ciudadanía, Democracia y Propaganda Electoral, presentada en el Museo del Objeto en 2018. Sin más, agradecemos al maestro y le dejamos todo el tiempo que desee. Les recordamos que estaremos recibiendo sus preguntas y al final podremos establecer este diálogo con el maestro, con las dudas o los comentarios que requieran hacer. Les agradecemos de nuevo su asistencia y comenzamos. Adelante, maestro. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas, a todos los que están asistiendo a esta plática. Bueno, comienzo dándole las gracias a la Dirección de Estudios Históricos por haberme invitado a participar en estas sesiones que rememoran la figura de Francisco Villa y a todos los organizadores de este evento. Quisiera comenzar con una precisión, porque aunque la presentación es algo así como dice que esta plática versará sobre la caricatura y el villismo, yo me voy a centrar en un aspecto que es las caricaturas de Pancho Villa que se hicieron en los Estados Unidos en el momento de la Revolución Mexicana, es decir, en tiempo real. Son caricaturas, una serie de caricaturas que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión, en las cuales se fue siguiendo la trayectoria de Villa y los acontecimientos en que participó desde el punto de vista del cartón político estadounidense. Hay que hacer una aclaración. Hoy mismo, hace unos cuantos días, salía una nota que decía que
que los caricaturistas estaban siendo despedidos de los grandes periódicos del mundo y que ya estaban siendo desplazados de las páginas editoriales, lo cual es significativo del momento que vive el periodismo actualmente, este momento de transición del periodismo impreso al periodismo digital. Pero en el momento de la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1923, las cosas eran muy distintas. Entonces, las caricaturas, y en particular las caricaturas políticas que aparecían en los diarios de los Estados Unidos, eran un elemento fundamental del diario, eran un elemento que tenía la misma relevancia, una relevancia tan importante y tanto peso como los titulares a ocho columnas, como la nota principal o como el editorial más importante, y los caricaturistas eran estrellas del periodismo. Esto tenía que ver con dos cosas. Una, que los periódicos en ese momento estaban, bueno, ya de hecho habían pasado de haber sido del periodismo doctrinario del siglo XIX a un periodismo de masas, un periodismo que buscaba ser más espectáculo y que buscaba al gran público, al público masivo, a un público masivo que en ese entonces pues estaba apenas accediendo a la letra impresa y al alfabeto, y en ese sentido las caricaturas eran sumamente importantes, y las caricaturas políticas particularmente importantes. Y eran importantes por varias cosas. Se dice, bueno, la caricatura es una, y la caricatura política y la caricatura periodística en especial, tiene una connotación muy especial porque apela al público y se dirige al público, digamos, prácticamente y casi al inconsciente, al subconsciente. Es decir, no pasa por el pensamiento crítico. Al leer una caricatura, lo primero que nos despierta es simpatía, rechazo, repulsión, emociones y estar de acuerdo o no con el caricaturista y con la caricatura por su sentido del humor y porque se conecta con ciertas emociones nuestras. Es decir, a diferencia de un editorial o de un editorial sesudo o de un artículo en el cual lo leemos y lo filtramos a través de nuestro pensamiento crítico, la caricatura nos llega directamente. La caricatura y el chiste. Por eso muchas veces, aunque nosotros nos podamos sentir unas personas que no tenemos ningún prejuicio en contra del racismo o en contra de la diversidad sexual, nos reímos de chistes sexistas o nos reímos de chistes racistas, incluso que están en contra de nuestros principios. Y esta es una característica sumamente importante de la caricatura. Y en el momento de la Revolución Mexicana es todavía más importante. Otra cuestión importante antes de comenzar a ver cómo trató la caricatura política estadounidense a Pancho Villa, hay que hablar de la importancia que tienen las imágenes en la historia y en la memoria. Normalmente y durante mucho tiempo pensamos que nuestra relación con la historia y nuestra relación con el pasado pasa por los textos, pasa por los libros, pasa por la reflexión crítica, y no hemos reflexionado lo suficiente en la importancia que tienen las imágenes en la conformación de nuestro imaginario histórico. Y si ahorita yo digo Francisco Villa, seguramente a ustedes les vendrán directamente como rayos a la mente, imágenes de Villa, quizá imágenes del cine, imágenes de fotografía, imágenes en un sentido muy amplio, no solo en el sentido de fotos o representaciones gráficas, sino imágenes cargadas de emociones, imágenes cargadas de referencias. Y estas imágenes son muy importantes para nuestra conciencia histórica y para nuestro imaginario histórico, más allá del dato, más allá de nuestra concepción de la historia, más allá de la información que tengamos sobre los acontecimientos, de nuestra postura política o de nuestra postura ideológica o ética sobre ciertos acontecimientos históricos. Las imágenes conforman algo así como un imaginario y un imaginario que además forma parte de una memoria colectiva, que están insertos en una idea de la historia colectiva que se ha ido construyendo consciente e inconscientemente a través de muchísimos discursos, uno de los cuales, por supuesto, es la fotografía, el cine, la caricatura, las historietas, los carteles, los anuncios,
y por supuesto también los discursos, las historias, los libros, los textos, etcétera. Decía Andrés Huysen que no hay memoria sin imagen, no hay historia sin imágenes, podríamos decir, que no hay conocimiento sin posibilidad de ver. Y este pensador continúa diciendo que aun si las imágenes no pueden proporcionar un conocimiento total, esto es algo que tienen en común con las palabras. Las palabras también son simplemente aproximaciones al acontecimiento. Pero nos dice Huysen, pero si fuera cierto que las imágenes se prestan al abuso y al engaño con más facilidad que el lenguaje verbal, sería más importante todavía insistir en una ética y en una política de las imágenes. Es decir, en buscar la forma de leer las imágenes, de hacer que nuestro pensamiento crítico actúe sobre estas imágenes y preguntarnos por su significado y por su importancia. Las imágenes y los discursos visuales, por supuesto, no pretenden, y menos tratándose de imágenes políticas y de imágenes periodísticas, no pretenden narrar objetivamente un acontecimiento ni dar una versión objetiva de lo que está sucediendo, sino son parte de un discurso, y muchas veces de un discurso que busca deliberadamente distorsionar el acontecimiento o crear una postura ante ciertos acontecimientos, es decir, crear lo que se llama opinión pública. Y opinión pública que siempre es una opinión política favorable a ciertas posturas. Lo único que nos salva quizá de las trampas que nos plantean las imágenes es la historia misma. Es situarlas en su contexto y en el discurso del que son portadoras. Y aquí quiero decirles que las imágenes que vamos a ver a continuación, que son una serie de caricaturas de Villa y del villismo y de la Revolución Mexicana, todas aparecieron en periódicos importantes de los Estados Unidos en el momento de la Revolución, aparecieron en los periódicos más importantes de los Estados Unidos, los de mayor circulación, el Chicago Tribune, el New York Journal, el Los Angeles Times, en fin, en los periódicos que circulaban nacionalmente y que circulaban en todos los rincones de los Estados Unidos. Son imágenes, son caricaturas que están pensadas, dirigidas al público lector de periódicos de los Estados Unidos, es decir, no fueron pensadas para que las viéramos nosotros en esta sesión o para la historia, y están totalmente cargadas de concepciones políticas. Como les decía, bueno, quizá haya también que señalar otra cosa, un aspecto más antes de entrar en materia, que es la importancia que tuvo la Revolución Mexicana en los Estados Unidos. Hay que recordar que en el momento de la Revolución Mexicana, la mayor parte de las inversiones extranjeras, es decir, más del 50% de la inversión extranjera de los Estados Unidos en el mundo, estaba en México. Estaba en México, los capitales que estaban eran los capitales más importantes del momento: Rockefeller, Morgan, las mineras, la familia, en fin. Y por supuesto el estallido de la Revolución Mexicana causó gran preocupación en los Estados Unidos, en un momento en el que además estaba entrando en crisis el imperialismo y se veían venir acontecimientos que finalmente devendrían en lo que fue la Primera Guerra Mundial, que va a terminar con un reparto completo de los imperios y de las hegemonías en el mundo. Y en ese sentido, México fue estratégico y la Revolución Mexicana fue estratégica, tanto sobre todo para Washington y para la geopolítica norteamericana, para los capitales norteamericanos. Y podríamos decir que una de las batallas importantes de la Revolución Mexicana se dieron en Washington. Durante mucho tiempo, muchos historiadores trabajaron la Revolución Mexicana circunscribiéndose a lo que sucedía en al interior de nuestras fronteras, sin ver la situación internacional. Esto, por supuesto, no todos y muchos meritoriamente trabajaron la situación internacional, pero esto cambia cuando Katz escribe ese famoso libro, La Guerra Secreta en México. Y entonces nos da la dimensión internacional de la Revolución Mexicana en las que hay que situar estas caricaturas.
Voy a compartir pantalla para que ya entremos en materia. Ya está, ¿verdad? Sí. Sí, adelante. Ya la tienen. Bueno, como les decía, vamos a hablar de Villa en el cartón político estadounidense y particularmente de Villa, no del Villa. Bueno, no voy a hacer más introducciones, pero hay que decir algo. Las caricaturas normalmente pintan el mundo en blanco y negro. Son esquemáticas. Van directo al acontecimiento. Normalmente no tienen matices. No pretenden acercarse a los fenómenos de manera compleja, sino de una manera sintética, directa y con un mensaje muy claro. Entonces, las caricaturas sobre Villa son paradójicas porque hacen un esquema, reducen a Villa, casi todas las caricaturas, a una idea, cuando Villa, como todos sabemos, es uno de los personajes más complejos de la historia de México, un personaje al que no terminamos de asir, al que no terminamos de agarrar y de definir, muchísimo más complejo que otros personajes como Carranza, como Zapata, como Obregón, como otros personajes de la Revolución, a los cuales hay más claridad para interpretarlos. Villa es, digamos, tiene la complejidad casi del país mismo y la complejidad de la Revolución. Hay que decir que Villa en 1914, 1913, principios de 1913, es un personaje que aparece como sumamente atractivo para el imaginario estadounidense. Se conecta con la figura del rebelde individual, del rebelde, de un hombre a caballo, de un hombre que construye un ejército de la nada, sobre todo de un individuo que se enfrenta a la historia casi sin armas y que de pronto aparece como un personaje que obtiene grandes triunfos. Esta caricatura que aparece en 1914, en el contexto de las pláticas, hay que decirlo, del ABC que promueve Washington. Las pláticas del ABC se llaman así porque fueron patrocinadas supuestamente por Argentina, Brasil y Chile, e intentaban mediar, establecer una mediación entre el ejército constitucionalista y Huerta después del golpe de Estado. Como ustedes, muchos de ustedes saben, Huerta no tuvo ninguna simpatía de parte del gobierno demócrata y de Wilson, que hizo todo lo posible por tirarlo, pero entonces plantea establecer una mediación entre Carranza y Huerta para llamar elecciones, cosa que fracasa porque Carranza se niega a participar con su nacionalismo. Y en ese momento Villa ya empieza a tener los triunfos legendarios de las batallas de Torreón, de Ojinaga, de Chihuahua y de Juárez, y está visto como un personaje que ha emergido en la historia como un gran héroe. Entonces esta caricatura de alguna manera aparece, que dice, su título es "Yo no necesito mediaciones", es Villa y su sombrero lleno de los banderines del triunfo, y es un Villa sonriente, un Villa triunfador, y un Villa simpático, digamos, para por lo menos para este caricaturista. En este momento, Villa es un personaje en el cual los Estados Unidos tienen puesto, creen que pueden, al cual creen que pueden conquistar, a diferencia de Carranza, que es mucho más complicado para ellos, porque Carranza, el nacionalismo de Carranza y su posición frente a los Estados Unidos es mucho más mucho más cuestionada desde el punto de vista norteamericano. En cambio, Villa, que no ha expropiado las propiedades norteamericanas, que ha respetado las minas norteamericanas, que ha hecho declaraciones favorables a los Estados Unidos, aparece como un personaje atractivo y al cual los Estados Unidos creen que pueden seducir para sus intereses. En la caricatura aparecen abrazados Bryan, que era el secretario de Estado de los Estados Unidos, con Villa como unos personajes que pueden conciliar, y el título de la caricatura dice "Es suficiente bueno para mí". La caricatura en realidad es una caricatura crítica de esta postura, porque es una caricatura de un periódico antidemócrata y prorrepublicano, como se puede ver en esta segunda caricatura, en la cual también aparece
este personaje Brian, el secretario de Estado, dibujando a Villa como un caballero con una paloma de la paz en la mano, cuando el personaje el que retrata está cargado de tintas, como ustedes lo pueden ver, y es yobo de racismo, por ese gesto, sobre todo en el gesto como estúpido que le adjudica a Villa mientras el secretario de Estado Brian lo retrata como un caballero. El texto de la caricatura decía: el gran artista del Departamento de Estado hace un retrato de su amigo como el gran luchador mexicano. Si tú dudas de la verdad de la caricatura, puedes recurrir al Departamento de Estado. En fin, esta caricatura, por supuesto, es crítica y ya empieza a pintar a Villa como lo va a pintar la caricatura norteamericana. Esta caricatura un poco repite lo mismo, es otra vez Brian viendo a Villa disfrazado como la paloma de la paz que puede tranquilizar a México. Esta es otra cosa que está sucediendo en esos momentos en los Estados Unidos, que es esta promoción de Villa como un gran personaje, como un personaje legendario. Esta película habla de las de unos rollos de películas tomados en México y habla de Villa como el liberador de México. Hay que recordar que en esos momentos Villa había firmado un contrato con la Mutual Picture para que filmaran varias de sus películas, un contrato por el que la División del Norte iba a recibir $25,000 y algunas otras cosas que Villa firma para hacer sus películas, y entonces se corre el rumor de que Villa ha llegado a un acuerdo con la cinematográfica norteamericana para filmar las batallas de día, cosa que desmiente la inmediata batalla de Ojinaga cuando Villa ataca de noche. Esta otra caricatura ya hace un chiste que se hizo muchísimas veces en ese momento. Este momento es mayo de 1914, más o menos. Mayo de 1914. Y el chiste que también se hizo en México y se repitió mucho es cuando el camarógrafo le dice: lo siento, pero vas a tener que volver a atacar porque se me olvidó poner rollos en la cámara, ¿no? Y Villa hace un gesto de sorpresa, ese gesto característico cuando abajo la batalla ha terminado, ¿no? Como si las batallas fueran. En estas caricaturas un poco Villa está presentado como un chiste, ¿no? Y Villa poco a poco se empieza a convertir en un enigma para los Estados Unidos, en un enigma que retrasa esta caricatura en la cual se ve que quién sabe qué sea lo que esconde bajo el sombrero, ¿no? Esta otra caricatura también habla de este Villa que la caricatura norteamericana todavía no atrapa. Esta caricatura es muy, muy posterior, es ya después de mayo de 1916, después del ataque a Columbus, después de cuando la expedición Pershing fracasa en capturar a Villa, cuando Carranza y Villa ya están enfrentados. Y habla del versátil Villa, al que tampoco pueden atrapar los norteamericanos ni Carranza. Otra caricatura que también habla del enigma que significa Villa para los Estados Unidos, en lo cual aparece como si estuviera el tío Sam. El que entra ahí es el presidente Harriman, que es el presidente posterior a Wilson, y dice: ¿qué está pasando aquí? No hay nadie enfermo y todo parece muy tranquilo. Cuando en México está Villa leyendo sus lecciones de la escuela, y la revolución, como pueden ver ustedes por acá, está ya en la cuna, ¿no? Villa otra vez como la sorpresa. ¿Quién dice que yo desaparecí? Esta caricatura también ya es de 1917, cuando Villa regresa después después de las derrotas de Celaya y de la desaparición de la División del Norte y posterior al ataque a Columbus, y cuando en 17 el villismo regresa a ser protagónico. Esta otra caricatura es de muy anterior, que también habla de esta dificultad de capturar a Villa por los norteamericanos, que se refiere a una declaración de Felipe Ángeles de 1913, en la cual el general Ángeles dice que Villa no tenía ninguna intención de asumir la presidencia, y aquí aparece Villa como un poco haciendo el chiste de que, pues, quién sabe, ¿no?
Y hay que hacer notar también que la caricatura tiene otras cargas, como que en la silla presidencial esté sentada una serpiente esperando a ver quién se sienta para picarlo, ¿no? Esta caricatura también nos habla de lo difíciles de las decisiones que tiene Wilson en el momento, en 1914, 1915, cuando todavía los Estados Unidos no deciden a quién van a reconocer, si a Villa o a Carranza, o con quién jugar, ¿no? Hay que notar que aquí hay que hacer una acotación, que es que cuando los ejércitos de la Convención y los ejércitos constitucionalistas se enfrentan en 14-15, los Estados Unidos no reconocen a ninguno de los dos y hacen un poco un juego con los dos, tanto con Villa como con Carranza, con Obregón. Finalmente van a terminar reconociendo a Carranza, después de que los agentes norteamericanos le habían ofrecido a Villa ciertas concesiones, el reconocimiento, ofreciéndole que hiciera ciertas concesiones como ceder territorios en Sonora y la Baja California. Y Villa, al creer que Carranza ha accedido a las peticiones de Wilson, es cuando decide que el verdadero enemigo de los mexicanos y de México son los Estados Unidos, y ataca Columbus en marzo de 16 para provocar la intervención norteamericana y supuestamente la unión de los mexicanos contra la invasión. Aquí Villa y Carranza aparecen como gatos peleándose, molestando causándole disturbios al tío Sam, que es una de las constantes que va a ser la caricatura política norteamericana, que es presentar a la Revolución Mexicana como una molestia para el tío Sam, una molestia para los Estados Unidos, y como una bola de revoltosos. La misma idea, ¿no? Villa regresando cuando ya Villa y Car Wilson y Carranza por fin duermen tranquilos, ¿no? La misma idea, Villa contra Carranza, ¿no? La misma idea un poco, ¿no? Esta idea de que los mexicanos, de que la Revolución Mexicana es un pleito entre todos, y en el cual no hay ninguna razón ni nadie lo explica, ¿no? ¿Por qué Zapata, Villa y todos están contra Carranza, ¿no? Esta caricatura también habla de este regreso de Villa en 1917, cuando ya está a punto de, cuando ya ha estallado la guerra en Europa, la Primera Guerra Mundial, y el interés público está puesto precisamente en Villa. Y aquí Villa ya está retratado con esas tintas en las cuales tiene una daga sangrienta en la mano, ¿no? Que va a ser muy característica. Esta caricatura es realmente una caricatura que pinta muy sintéticamente la postura de los Estados Unidos. Esta caricatura apareció al otro día o a los 2 días del ataque de Villa a Columbus. Y entonces el tío Sam está brincando la cerca, que es la frontera entre México y Estados Unidos, para perseguir a Villa, cual es una alusión a la expedición Pershing, y se ha tenido suficiente con esto y persigue a Villa. Y aquí hay que ver cómo está pintado Villa. Está pintado como un charrapastroso, descalzo, andrajoso, feo, sucio, con una tea, con un rifle humeante, y claramente con la leyenda, con su nombre en el sombrero. Y pues pinta a Villa con los tintes racistas que le encantan a la, bueno, que tienen fascinado al imaginario norteamericano. Y además como un chaparrito frente al tío Sam, que es por supuesto mucho más alto, mucho más elegante, blanco, sabio, edificante, con barba. Aquí la caricatura también tiene una característica que es muy importante en las caricaturas, que es la estatura de los personajes, el tamaño de los personajes, que en la caricatura no solamente alude a estatura, sino alude a toda una postura moral, una postura homológica, quién es grande, quién es chico, quién es superior, quién es inferior. Y en la caricatura pues está muy clara, marcado este contraste entre Villa y el tío Sam. Luego, esta caricatura, que es de 1913, mil, no, perdón, 1914, del que habla así como el mismo pensamiento, y en los cuales aparecen Villa, Zapata y Carranza de espaldas, todos armados, todo con una pistola,
y esperando dispararle a la paloma de la paz. Y esta va a ser una de las características con las que se dibuja la Revolución Mexicana en los Estados Unidos, sin hacer distinciones entre las posturas, entre Carranza, Zapata y Villa, que como ustedes saben muy bien, había profundas diferencias entre Carranza, Villa y Zapata, pero aquí aparecen como iguales, además como simplemente como pistoleros que atacan a la paz sin ninguna ambición, ni siquiera política, sin ningún proyecto, sin defender ninguna causa, simplemente como delincuentes, como bandidos. Esta otra caricatura también alude a un acontecimiento que es después del ataque a Columbus en abril de 1916, cuando hay unas conferencias, cuando Obregón va a hacer conferencias para tratar de que la expedición Pershing salga de México, hay otro ataque de villistas a otro pueblo en la frontera, no recuerdo cuál es, pero la caricatura alude a este ataque que pone en jaque esas conferencias de paz entre Estados Unidos y México, de la conferencia de paz entre México y Estados Unidos para arreglar el asunto de Columbus y la salida de la expedición Pershing. Hay que recordar que en ese momento Carranza dice, de acuerdo a su espíritu nacionalista, que él se encargará de castigar a Villa, de perseguir a Villa por sus delitos, por haber atacado Columbus, pero que no puede permitir que el ejército norteamericano entre al territorio mexicano. Finalmente cede y dice que si pasan de cierto paralelo, entonces van a enfrentar al ejército nacional. Pero la caricatura, también lo interesante es ver esta figura furiosa que está luchando contra la paz y que es la figura totalmente de un bandido furioso, rabioso, con un caballo, como una imagen de la violencia misma. Que es otra vez esto mismo aquí. Villa, otra vez regresamos a... Regreso en las caricaturas, no las sitúo cronológicamente porque me parece importante y interesante ver cuáles son las diferentes formas en que se retrata a Villa en la caricatura norteamericana en diferentes momentos. Entonces, la exposición tiene un carácter un poco más temático que cronológico, pero sí es importante situar las caricaturas. Aquí también es un momento en el que, mientras están transcurriendo las supuestas conferencias de paz en Niagara Falls, en el ABC, en las cuales solo asiste una comisión huertista y la comisión de países de Argentina, Brasil y Chile, en la División del Norte y el Ejército Constitucionalista están derrotando al Ejército Federal y se están acercando a la Ciudad de México. Y aquí Villa aparece como ya cerca, a punto de tomar la Ciudad de México, pero aparece otra vez dibujado como un bandolero con el saco, cargando el saco del botín. Es decir, todo es un botín, todo es ambición. No hay proyecto político, no hay idea, no hay por qué están luchando contra Huerta, por supuesto, no hay las demandas de la tierra, ni de la justicia, ni de la libertad, ni de nada, simplemente ambición. Lo mismo, ¿no? Digamos, Villa ha triunfado en Torreón, se está acercando a México, y aquí aparece Huerta dibujado en pequeño como un gusano mientras Villa se va a comer al país, ¿no? Villa es en ese momento el hombre fuerte de la Revolución Mexicana, sobre todo militarmente y políticamente lo es más Carranza, ¿no? Sobre todo para la caricatura norteamericana. Aquí hay que hacer una anotación. Yo cuando estuve haciendo este trabajo sobre las caricaturas norteamericanas de la Revolución Mexicana, hice una estadística y me di cuenta que yo revisé, junté como un poco más de 1,000 caricaturas y por lo menos en 300 y tantas aparece Villa, en 300 y tantas menos que Villa aparece Carranza y ya muy lejos está Zapata con 30, 40 caricaturas, Obregón y otros personajes. Todas las demás caricaturas aparece México y la Revolución pintadas como los mexicanos, como México. Bueno, Huerta es otro personaje que es muy importante, digamos. Aparece el primero, el que tiene más caricaturas, más veces, más representaciones, es Villa, luego es Carranza, luego es Huerta y luego ya siguen los demás, ¿no?
Huerta sobre todo en el periodo en el que usurpa la presidencia de México. Aquí Villa aparece otra vez como un simple bandido saqueando a un mexicano igual a él y cargando esta daga sangrienta que es el símbolo de la violencia y de la sangre, que digamos es mucho más eficaz por lo que apela, por lo sanguinoliento que la pistola o que el rifle o que una máquina, ¿no? Como que la daga aparece como algo más cruel. Y aquí pues Villa simplemente aparece robando a México. Otra vez, esta caricatura, volvemos a 1916, Villa cargando el botín, supuestamente todo el botín y las armas que ha recopilado a lo largo de su trayectoria, además llevando a una mujer encadenada, mientras Carranza, que es un payaso, lo persigue en un Carranza ridículo, lo está persiguiendo en un caballito de madera y pues Villa va riéndose. Estas caricaturas a lo que están apelando es a que los Estados Unidos haga una más profunda intervención de los Estados Unidos en México, porque pues Carranza es un inútil para controlar a Villa, que para 1916, o todo el 1916, ya es un salvaje que ha atacado Columbus y un enemigo de los Estados Unidos. Villa como buitre, una de las características también de la caricatura norteamericana de la revolución es pintar a la revolución, ya sea como insectos, como víboras de cascabel, como buitres, como animales ponzoñosos, como perros rabiosos, como todas estas figuras que causan repulsión, ¿no? Lo mismo, pero ahora no solo Villa, sino Carranza y Zapata también dibujados como buitres, como saqueadores. Y bueno, luego Villa ya cómico, más ridiculizado por un cartón que ya no apela al dramatismo, sino al chiste y a la caricaturización, diciendo abajo los gringos y haciéndose enemigo de los Estados Unidos. De esta va a haber varias, como esta otra, en la cual Villa le está dando las armas al pueblo de México. El pueblo de México está dibujado, si ven ustedes el texto que está en la camisa de personaje al que Villa le ofrece el rifle, como la clase ignorante, por supuesto descalza, al cual le dice: muerte a los gringos, están invadiendo nuestro país. Y ahora los villistas huyendo como de los soldados norteamericanos y de la bandera norteamericana en la hora de la verdad. Cosa que, como ustedes saben, es falsa. La expedición Pershing, cuando entra a México, hace el ridículo, nunca llega a capturar a Villa, ¿no? Y estos juegos que le encantan a la caricatura norteamericana, que es pintar a la Revolución Mexicana o a México como un lugar ingobernable, está la tumba de Madero, Díaz golpeado, Carranza ya tirado del caballo de la presidencia, Huerta, Eulalio Gutiérrez y Villa intentando dominar al caballo de la revolución, ¿no? Al caballo que simboliza a la revolución o al país México o a la presidencia, ¿no? Esta caricatura aparece en el contexto de las elecciones presidenciales de 1917 y el personaje que está en el cementerio sufriendo por las víctimas de Villa, las víctimas de los bandidos mexicanos y en memoria de los ciudadanos norteamericanos asesinados por Villa en lugares como Santa Isabel, donde Carrizal y Columbus. El personaje que aparece es muy interesante porque es una representación, digamos, es el equivalente femenino del tío Sam, que en los Estados Unidos, en la época de la independencia, había dos personajes que ilustraban el espíritu norteamericano: uno era el tío Sam y el otro era Miss Columbia, que es este personaje femenino, que todavía en la época de la Revolución Mexicana tenía cierta importancia, por supuesto, no la misma que el tío Sam, pero que ya en los años 20, 30 desaparece completamente y después va a desaparecer absolutamente, para convertir al espíritu norteamericano, al símbolo de los Estados Unidos, únicamente en el tío Sam, es decir, en el patriarcado, ¿no? Y elimina de la representación esta figura femenina, que en este contexto aparece, como les decía, en el contexto de las elecciones. Esta caricatura en las cuales aparecen Villa y Huerta identificados, los dos como asesinos, Huerta como el asesino de Madero y Pino Suárez, y Villa como el asesino de Benton.
y el título de la caricatura se llama Villa y Huerta Asesinos. Benton era... El caso Benton es un caso en el cual significa un parteaguas para el villismo y la relación con los Estados Unidos, porque Benton era un ciudadano inglés que tenía unas tierras en la frontera a las cuales fueron invadidas por una partida de villistas. Y entonces Benton, indignado, fue al cuartel general de la División del Norte a reclamarle a Villa que sacara a la gente de su hacienda, y en la discusión con Villa lo matan. Hay toda una polémica de si fue Fierro, de si fue Villa, de si sacó una pistola, de la, si lo provocó. Nunca se sabe realmente qué pasó, pero el chiste es que sale del cuartel de la División del Norte, creo que es a principios de 1914 o fines de 1913, pero bueno, el chiste es que en ese momento es crucial para Villa porque Inglaterra le exige a los Estados Unidos, de acuerdo a la doctrina Monroe, que capture a Villa y que lo entregue, porque como ustedes saben, la doctrina Monroe establece que los intereses de las empresas inglesas y del gobierno inglés y de cualquier gobierno inglés va a ser defendido por los Estados Unidos, al cual les prohíbe intervenir en cualquier país de América Latina. Pero entonces Inglaterra le exige a su aliado de Estados Unidos que actúe en el caso Benton y que castigue a Villa y que pida la extradición de Villa. Y esto causa un gran escándalo en Estados Unidos, y todas las simpatías que Villa podía tener con Bryan o con el secretario de Estado o con ciertos intereses norteamericanos que veían en Villa quizá a un personaje al que podían manipular, a ese títere que manipulan en todas sus intervenciones en América Latina, se les vuelve ya insostenible. Entonces marca un parteaguas, y a partir de aquí, pues Villa ya no va a ser simpático para ninguna fracción de los Estados Unidos y va a ser indefendible para los que creen que lo pueden defender, aunque lo van a seguir intentando ciertos intereses norteamericanos. Bueno, esta caricatura es otra caricatura que habla de, pinta a México como un par, o noten otra vez la estatura, los Estados Unidos, en este caso no es el tío Sam, sino el presidente Wilson, disfrazado del policía internacional, como ellos mismos o sea, lo habían adjudicado, y exigiéndoles que se pongan en orden a Carranza y a Villa, que aparecen como un par de charrapastrosos peleoneros sobre el mapa de México. Esta caricatura aparece en la época de Pershing, que es Villa Escondido, ¿no? Esta caricatura es muy posterior, ya es de los años 20, en la época del Red Scare en los Estados Unidos, cuando hay una persecución contra los radicales rojos, y hay los movimientos pacifistas contra la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. No, perdón, es posterior, y hay una persecución contra el comunismo en los Estados Unidos, y el tío Sam tiene un periódico en el cual habla de la noticia de que los villistas han obtenido una muy buena cosecha, y entonces el tío Sam reflexiona sobre si no sería bueno traer el virus de Villa a los Estados Unidos para pacificar a los rojos. Es cuando Villa ya se ha pacificado. Esta otra caricatura también es de 1913, 1914, y aquí la caricatura fue titulada por un caricaturista del Chicago Tribune que se llama, el título de la caricatura es Diseño de un nuevo escudo para la bandera mexicana, en la cual aparece toda la concepción intervencionista de los Estados Unidos sobre México, en el cual aparece el águila norteamericana, no el águila mexicana, devorando a las serpientes mexicanas, y las serpientes mexicanas son Zapata, Villa y Huerta. Es decir, para los Estados Unidos es lo mismo Huerta que Villa y Zapata, ¿no? Esta otra caricatura igual también pinta a los mexicanos como iguales, a Villa, a Huerta y a Carranza, como unos bandidos a los cuales la única forma de apaciguar sería la intervención norteamericana. Aquí vemos a la Estatua de la Libertad, que es representando a la civilización y a la justicia, con el escudo norteamericano y con la espada flamígera, persiguiendo a estos bandidos mexicanos, que son iguales para la caricatura norteamericana. Otra vez, ¿no? El tío Sam persiguiendo a Villa.
Villa, sí, en Villa, que es, hay muchas caricaturas, muchas, muchas caricaturas en las cuales México aparece como un cactus espinoso para los Estados Unidos, es decir, como un problema de muy difícil solución. Y en la figura del cactus y de las espinas que espina al tío Sam, al presidente Wilson o al espíritu norteamericano es recurrente. Aquí Villa está precisamente escondido en ese cactus en el cual el tío Sam corre el peligro de espinarse. Y hay que recordar que en aquel momento, en 1916, 1900, 1916, 1915, 1916, Alemania y los países del Eje están muy interesados en que los Estados Unidos intervengan en México para distraerlos de una posible intervención en la Primera Guerra Mundial. Carlito, en el que nunca caen los Washington, como demuestra Katz en su libro La Guerra Secreta. Aquí, el tío Sam limpiando, bañando a los mexicanos, es decir, volviéndolos en seres limpios. Pilla persiguiendo a Carranza mientras el ejército de los Estados Unidos no puede hacer nada. Otra vez, ¿no? Villa. Carranza diciéndole a Villa que es. Carranza, tengo Carranza diciéndole al tío Sam que si no sería bueno que sus revoltosos, que son el movimiento negro, los motines negros o las leyes del linchamiento, se unan a la escuela dominical mexicana donde están Villa y los revolucionarios. Villa pintado como un cínico que después de haber asesinado gente, le tiende la mano sangrienta al tío Sam, que desde luego se resiste a dársela, ¿no? Esta caricatura también alude al acontecimiento que ya les mencioné, que es el asesinato de Benton. Villa pintado como un furioso y violento, como un salvaje atacando a Tormenta. Una caricatura en la cual los Estados Unidos, el presidente Wilson ridiculizado diciéndole a los diferentes facciones revolucionarias que no se preocupen, que no los va a molestar, que el único que quiere es capturar a Villa y que se va a actuar de la misma manera que actuó cuando dejó Veracruz. Esta caricatura es una caricatura que en realidad lo que está criticando es una caricatura de un caricaturista de un periódico republicano que está criticando al presidente Wilson, al presidente demócrata Wilson, que en ese momento gobernaba la Casa Blanca, por no tener una actitud más intervencionista en México de la que tenía. Igual, otra caricatura que también critica a la administración Wilson por ser débil con Villa, ¿no? Huerta y Villa como unos mexicanos, como si fueran Quijotes que van a atacar al molino de viento de la Armada estadounidense en los tiempos de la intervención en Veracruz. Villa desafiando al tío Sam, golpeándolo. Otra caricatura que alude también a Villa como este insecto que escapa y el tío Sam que se espina en el cactus de México. Otra vez el cactus y Villa. Villa como el personaje inatrapable que está en todos lados en México y que no pueden atrapar durante la expedición Pershing. Aquí Carranza dibujado como el gato y Villa como un ratón, ¿no? Y esta caricatura aparece al otro día de la intervención del ataque a Columbus y es una caricatura, digamos, dramática que apela al sentimiento norteamericano en el cual se ve a la población civil, a los muertos del ataque a Columbus, mujeres y todo tendidos en el piso, mientras los mexicanos, como los bandidos de las películas de vaqueros, huyen entre el fuego disparando sin ton ni son. Después de que se llega al acuerdo de que Pershing, de que los Estados Unidos dejen el territorio mexicano y regresen a los Estados Unidos, el tío Sam dice que no puede confiar en esas personas que son Villa y Carranza despidiéndolo. Una idea, otra vez el policía norteamericano capturando a Villa y vean las tintas con las que dibujan a Villa como un enano horrible,
pintado con todos los tintes racistas, ¿no? Esta caricatura es muy interesante, es una de las pocas caricaturas. Bueno, no sé si tiene sentido, pero se los cuento. Esta caricatura está hecha por una de las poquísimas caricaturas. En ese momento, casi todos los caricaturistas que publican en periódicos norteamericanos son hombres. Pero había una mujer que se llamaba Edwina Doom, que trabajaba para un periódico que se llamaba el Columbus Dispatch, que dibujó esta caricatura. Y esta caricatura es una caricatura que, digamos, es casi, casi el sueño del intervencionismo norteamericano. Aparece un soldado de la expedición Pershing dándole una medalla por el gesto bravo y noble a un muchacho que es un mexicano de pelo hirsuto, que recibe la medalla y le da las gracias porque ha capturado a Villa Carranza y a otros bandidos que están ahí. Y lo interesante no solo es que la caricatura alude a este mexicano dócil y favorable a los Estados Unidos que colabora con la expedición Pershing, sino que es un mexicano el que en realidad está soñando con eso, está soñando con ser condecorado, con ser un aliado de los Estados Unidos y con ser un aliado de la intervención norteamericana y con acabar con Villa, con Carranza y con los revoltosos que han puesto a México patas arriba. Esta caricatura realmente no es una caricatura. Es un retrato hecho por un caricaturista norteamericano que se llama John T. McCutcheon, que es un caricaturista muy interesante que trabajaba para el Chicago Tribune y en 1914 viajó a México, estuvo 6 meses, perdón, estuvo 3 meses en México, llegó a Veracruz, reportó para cómo era la intervención norteamericana en Veracruz y luego viajó al norte y entrevistó a Carranza. Entrevistó a Villa, entrevistó a Felipe Ángeles y fue publicando una serie de reportajes sobre México que se publicaron en el Chicago Tribune. Y esta caricatura es de cuando entrevista a Villa en su cuartel en Chihuahua el 13 de julio de 1914 y le hace un retrato a Villa que está sentado pueden ver, cuando describe en sus memorias el momento en el que hace la caricatura, señala dos cosas Macucho. Una, que Villa tiene un gesto estúpido, que él intenta reflejar con esa forma en que tiene el quepié en la cabeza y con cómo se toman los labios. Y además, que consigue no solo que Villa pose para él, que Villa se siente y pose para la caricatura, sino que además autografíe el dibujo, porque la firma que aparece en el dibujo es la firma de Villa en el dibujo original. Y pues Macuchón se vanagloria mucho de haber conseguido que Villa pose para él, ¿no? Lo mismo hizo con Carranza, lo mismo hizo con Felipe Ángeles, a los cuales también les hizo sus retratos, como este que aparece aquí. Macuchón es el mismo caricaturista de la caricatura que vimos del diseño de una bandera para México, en la cual aparece el águila norteamericana devorando a las serpientes de Huerta, Zapata y Villa. Y bueno, esta caricatura, digamos, es que se llama Villa. Villa simplemente es, digamos, como una síntesis de la imagen de Villa que aparece en el imaginario norteamericano y en el cartón político, que es la muerte. Que es la muerte, los fusilamientos, la liberación por exterminación. Este Villa es un Villa derrotado después de la batalla cuando en Chihuahua disuelve a la División del Norte en el invierno y se va derrotado antes del ataque a Columbus a la Sierra de Chihuahua. Y tampoco, digamos, es precisamente una caricatura, ¿no? Bueno, hay otras caricaturas, déjenme. Voy a hablarles muy rápidamente de otras caricaturas de la Revolución Mexicana. Como les decía, aparte de Villa, que es el personaje que más aparece en la caricatura norteamericana, también aparecen otros personajes y uno de ellos es Zapata. Zapata aparece muy pocas veces en la caricatura norteamericana, pero cuando aparece, aparece como el peor villano. Como les decía, mira, aquí tengo el dato exacto. En cerca de 1.500 cartones que pude revisar, Zapata aparece solo 23 veces, mientras frente a Villa, que aparece en 277.
Pero esta caricatura apareció en una columna de un periodista norteamericano que se llama John W. Carey, que publicaba en su columna en muchos periódicos de Estados Unidos, no solo en periódicos de Nueva York o Washington. Y tenía una postura muy conservadora frente a la Revolución Mexicana, por supuesto. Era un columnista muy conservador, pero extremadamente popular en aquel momento, muy leído. Y él entiende que la revolución radical en México no es la de Villa ni la de Carranza, sino que la revolución más radical es la de Zapata. Al igual que los conservadores mexicanos, Carey veía en Zapata un nuevo Atila. Y así lo expresó en el texto en el que le dibujó al revolucionario mexicano, que como ustedes pueden ver, aparece como el típico cowboy borracho que patea, que mientras dispara al aire, patea baldes de sangre, ¿no? El texto que acompañaba la caricatura decía: ¿Quién ronda por México con ánimo guerrero, con la violencia de la espada y la antorcha, y cuenta como desperdiciado el día en que no provoca alguna miseria humana? ¿Quién ensombrece la fama de los viejos hunos y hace parecer a Nerón un modelo de humanidad y un santo a Jesse James? Bueno, Jesse James es el famosísimo bandido norteamericano. Dice: Mientras se suceden presidentes de paso fugaz, ¿quién es el hombre que hace el trabajo en México? Ese hombre es Emiliano Zapata. Esta otra caricatura también dibuja a otro revolucionario mexicano que fue Máximo Castillo, que aquí lo pongo en la caricatura comparada con su fotografía. Y bueno, aquí Máximo Castillo aparece como una serpiente que ha sido capturada por los Estados Unidos con una serpiente con, además horrible, con cuyo rostro es la imagen de la muerte y con el sombrero que es el bandido Castillo. Castillo en realidad había sido uno de los guardias de Madero cuando en noviembre de 1910 se levanta en México, lo acompañó en Casas Grandes, le salvó la vida. Castillo era un revolucionario chihuahuense de la región de Casas Grandes, que se viene con Madero a México en 1911 y que acompañó a Madero a la entrevista con Zapata. Y cuando llegó al Morelos Zapatista, Castillo se enamoró de la, bueno, le simpatizó completamente con Zapata y con la idea del reparto agrario y con la idea de que la tierra es de quien la trabaja y con el plan de Ayala, y rompió con Madero y se fue a Chihuahua. Katz dice que es el único zapatista que hubo en Chihuahua, Castillo. Y a Castillo, que estaba en Chihuahua, en la región de Casas Grandes, y a diferencia de Villa, sí empezó a hacer el reparto agrario y no respetaba las propiedades norteamericanas, las repartía entre la gente, entre los peones de las haciendas, a diferencia de Villa, fue perseguido por Huerta, por un lado, perseguido por los Estados Unidos, precisamente por atacar las propiedades norteamericanas, y perseguido por Villa. Y en un momento dado fue acusado del ataque a un vagón de ferrocarril en el cual murieron unos mineros norteamericanos, y entonces Estados Unidos le pusieron precio, Villa ofreció capturarlo. Y finalmente Castillo fue capturado y recluido en una prisión en Texas, donde escribió un libro que se llama, en el cual trata de reivindicar su figura y pasó muchos años en prisión en Estados Unidos. Y los únicos que lo defendieron fueron los hermanos Flores Magón. Y aquí la caricatura alude a atrapar a esta cobra, a este revolucionario. Esta otra caricatura, bueno, expresa también otra gran idea sobre la Revolución Mexicana, que es mientras del lado norteamericano todo es progreso y es una granja fértil, México es un desierto, México es desaprovechado, y la caricatura se llama Maybe Someday, o sea, quizá algún día, y vemos al tío Sam viendo al México al que algún día con su intervención hará progresar. Esta caricatura, digamos, es un retrato de la Revolución Mexicana en la cual aparece un revolucionario mexicano con la pistola humeante y las potencias europeas viendo su salvajismo, ¿no? Y esta otra caricatura también alude a la Revolución Mexicana, ya no a Villa, pero también la puse porque es muy interesante aquí. Digamos, aparece México
sacándole el corazón a la civilización representada como una vestal griega sobre una piedra de los sacrificios, con lo cual la alusión a lo prehispánico es obvia, con la dada sangrienta y el patito, que es la mascota del caricaturista, diciendo la lujuria de sangre le viene desde los huesos, ¿no? Es toda una representación de lo que era la Revolución Mexicana en aquel momento, ¿no? Aquí aparece este mismo, digamos, este personaje que hemos visto como villa en caricaturas anteriores, pero ahora es México simplemente, ya no es la revolución, no es un revolucionario, no es villa, no es Apaca, en fin, es México, es el país, con esta bandera, con esta espada sangreante que dice asesinato, siendo juzgado por en la sala del juicio del siglo XX por la civilización. Y, por supuesto, el texto que está abajo dice guilty, que quiere decir culpable. Y bueno, ¿qué tanta vigencia pueden tener estas caricaturas? Me pregunto, ¿qué tanta vigencia tienen estas caricaturas en el imaginario norteamericano hoy o en el imaginario de México de hoy? Hay que decir que después de la Revolución Mexicana, sobre todo en los años 30, representar a México como un país bárbaro, salvaje, como fue representado en los tiempos de la Revolución, se volvió políticamente incorrecto y ningún periódico importante de los Estados Unidos volvió a usar estas caricaturas, sobre todo porque entonces se promovía una política panamericana, la política del buen vecino, de la amistad, del gringo bueno, que promovió Roosevelt, y sobre todo en el contexto del ascenso del nazismo y del socialismo y el comunismo. Y durante muchos años esas caricaturas solo estuvieron en los archivos y no volvieron a estar en los periódicos norteamericanos, donde pintar a México así era políticamente incorrecto. Pero nada desaparece finalmente. Y este tipo de caricaturas reaparece en la campaña de Trump. Entonces, por eso les quise presentar este pequeño video, que es un acto de campaña de Trump, de cuando de su primera campaña de la presidencia, de la que resultó ganador y de la que resultó ganador. Pero creo que... Ah, no, perdón. Aquí es así. Y bueno, pues el texto final del video, este del acto de campaña de Trump, en el cual un actor otra vez vence a este mexicano con el mismo sable con el que habían dibujado a Villa y a la Revolución Mexicana, es como una renovación de la vista de este México bárbaro del cual Trump va a salvar a los norteamericanos en su acto de campaña. Y el texto final dice, bueno, nada podrá detener el triunfo de Trump, ¿no? En español eso significaría. Entonces, como pueden ver ustedes, estas imágenes del México bárbaro que retrató la caricatura norteamericana y en particular de Villa en el contexto de la Revolución Mexicana siguen circulando en el imaginario, vuelven a circular y se reciclan, y muy probablemente si Trump vuelve a hacer su campaña presidencial, volverá otra vez a recurrir a estas imágenes para pintar a los mexicanos y ganar el voto conservador norteamericano. Y bueno, pues aquí concluyo y espero, no sé si hay comentarios, preguntas. Muchísimas gracias, maestro. Sí, tenemos por acá pues numerosos saludos y algunas preguntas, y también personalmente muchas ganas de poder conocer su
por un lado, el conocimiento que tiene de la caricatura, no solo en México, sino en el mundo, y algunos elementos que ya ha esbozado en la plática. Le agradecemos muchísimo. Además, como bien dicen algunos de nuestros asistentes a esta sesión, pues es una colección impresionante que pocos hubiéramos tenido la posibilidad de verla si no fuera por esta posibilidad. Y de hecho, Flor Díaz pregunta directamente en qué periódico o revistas se publicaron estas caricaturas. Vemos que es numeroso, pero le hacemos la pregunta. Bueno, se publicaron en varios periódicos, muchos periódicos de los Estados Unidos. Como les decía, el Chicago Tribune, el New York Herald, el New York World, el New York American Journal, Los Angeles Times, el Columbus Dispatch, hay periódicos de Pittsburgh, periódicos de California. Cuando hice la investigación, yo hice la investigación y en la Universidad de Texas en Austin, me encontré con una revista que se llamaba Cartoons Magazine, que era una recopilación en la época que recopilaba cartones de diferentes periódicos de los Estados Unidos, y había muchas caricaturas sobre la Revolución Mexicana de distintos periódicos. Luego tuve la posibilidad de viajar a Estados Unidos y de consultar varios periódicos, muchos periódicos que traían estas caricaturas. Entonces son de distintos diarios, pero pues prácticamente de los más importantes de Estados Unidos están representados en este corpus de caricaturas que les mostré. Bien, gracias. Por otro lado, tanto Salvador Urista Alvarado como Arturo Molina preguntan, es como una misma pregunta, es cómo se puede acceder a esta fabulosa colección y si existe algún repositorio libre en el que se puedan consultar. Pues miren, están en mi casa en fotocopias. Pero pues sí he pensado en donarlas y quizás este es un buen momento para decir que creo que la biblioteca de la Dirección de Estudios Históricos, pues le vendría bien tener este conjunto de caricaturas disponible y pues en mi casa no tiene mucho sentido que estén. Yo las podría, no sé, platicar con la gente de la Dirección de Estudios Históricos y donárselas para que las tengan, para que estén ahí y puedan ser consultables por otros investigadores, lo cual me parece muy, muy bien. Como les decía, son fotocopias, muchas son fotocopias de microfilm de no muy buena calidad, pero pues no dejan de ser interesantes y ahí está la fuente y se puede acceder a través de ellas a los microfilms o incluso hay muchas que están tomadas de originales y pues yo les ofrezco a la Dirección de Estudios Históricos donarles mi colección de caricaturas. Con mucho gusto. Excelente, excelente noticia. La posibilidad de quienes, como les decía al principio, somos de alguna manera fanáticos a esto del arte de la plumilla. Y pues se antojaría incluso pensar en un volumen que, parafraseando el título de Puros Cuentos, que se pudiera llamar La historia de México en la historieta ajena o alguna cosa de ese tipo, ¿no? Suena interesante, sobre todo por la riqueza del material. Miren, les comento, estas caricaturas, bueno, se montaron como ya les había dicho, Zenón, fueron, no estas que vimos ahora, algunas de estas estuvieron en la exposición que se montó en el Carrillo Gil, y en esa época se hicieron dos catálogos, un catálogo carísimo, con muchas caricaturas, que se publicó muy poco y que es muy difícil de conseguir, que se llama La Revolución Mexicana en el Espejo de la Caricatura Norteamericana. Y hace unos años se publicó un libro que se llama Imperio, Revolución y Caricaturas, El México Bárbaro de John T. McCutcheon, que es un libro sobre la historia de este caricaturista del Chicago Tribune, el que retrató a Villa, el que hizo el retrato de la bandera. Y ahí hay, no sé, 80 caricaturas de él, más su historia. Y este libro está publicado por Ítaca y Conaculta. Son los dos libros, digamos, que escribí que trabajé sobre la caricatura. Y siempre se me quedó en el tintero un libro que hiciera una recopilación de toda la visión de la caricatura norteamericana sobre la Revolución Mexicana. Que no sé si algún día terminaré.
proyectos que se abren interesantes para la investigación histórica y también para la publicación, considerando tiempos en los que hemos escuchado que incluso Fondo de Cultura Económica está empezando a publicar historietas a bajo costo, historietas de estas que regularmente era difícil conseguir, sobre todo para quienes no estamos en la Ciudad de México, en estas publicaciones muy, muy caras de pasta dura y demás. Hace poco escuchaba a Paco Ignacio Taibo anunciando la publicación de algunos libros de historieta y recuperar aquella época en la que, recuerdo, los 80, la misma SEP publicó aquella serie de la historia de México, la historia de un pueblo, y bueno, la misma publicación que ya hemos hablado de Puros Cuentos, pues ojalá se rescate porque es una gran cultura, a pesar de lo que comentaba, que parece que están empezando a desaparecer los caricaturistas de los periódicos. Lo cual parece que en México no sucede porque también han provocado polémicas recientemente bastante fuertes, ¿no? Por acá también Santiago Mendoza dice que es una excelente y amena sesión. Arturo Molina nos vuelve a preguntar también de que son interesantes las caricaturas y el contexto en el que fueron creadas cada una de ellas. La sátira política en todo su esplendor en las caricaturas, es su comentario en general. Partiendo de ello, yo me atrevería a preguntar, en este gran número de caricaturas que usted pudo recopilar e investigar, uno supondría que en un país que se dice democrático, en Estados Unidos, existían otras voces, otras publicaciones que en algún momento encontró alguna en la que dibujaran bien a México, o por lo menos a Villa. Sí, que me es muy pertinente tu comentario, Zenón, porque sí es cierto. O sea, sería injusto decir que toda la caricatura norteamericana comparte la postura de estas caricaturas. En realidad había varios periódicos de izquierda como The Call de Nueva York o como The Masses, que también se editaron en Nueva York. Eran publicaciones de izquierda pacifistas en las cuales dibujaban caricaturistas como Robert Minor, Moir Young, que por cierto, si hoy uno ve una historia de la caricatura norteamericana, muchísimos de los caricaturistas que vimos a lo largo de la sesión ni siquiera están mencionados. Y en todas las historias de la caricatura norteamericana están mencionados Art Young y Robert Minor como grandes caricaturistas. Y estos dos caricaturistas en particular, más algunos otros del Col y otros de Demases, dibujaron de una manera muy diferente a la Revolución Mexicana. Dibujaron con simpatía a la Revolución Mexicana, criticaron la intervención norteamericana, criticaron la intervención de Hearst, de Morgan, de los intereses petroleros, de los intereses mineros en México, y los denunciaron. Y una cosa interesante es pensar que, al igual que los libros de John Reed o de John Kenneth Turner sobre la Revolución Mexicana, sobre el periodismo de la Revolución Mexicana, hoy son, todo el mundo los conoce, nadie conoce al periodismo. Al otro periodismo de la Revolución Mexicana, o es muy poco conocido, pero hay que considerar que el otro periodismo, al igual que la otra caricatura, tuvo una influencia muchísimo mayor que la Reed, Turner o los caricaturistas críticos, porque estuvieron en periódicos de circulación masiva, porque estuvieron apoyados por grandes capitales, por los intereses políticos y porque tuvieron una influencia enorme. Mientras de Masses, de Col y otras publicaciones de izquierda o críticas, pues circularon, si no en medios marginales, sí en medios muchísimo más restringidos, aunque hoy la historia los valora precisamente por su postura crítica y por su posición. Pero, por supuesto, la caricatura que influyó políticamente, la que se asentó en el imaginario, desgraciadamente es la otra. Es la caricatura más conservadora y la más apoyada por los capitales y por los intereses de Washington. No cabe duda. Interesante. Enrique Valdivia pregunta de nuevo lo de los diarios y las revistas. Creo que ya lo habíamos comentado anteriormente. También Guijalmech Tencle nos pregunta, buenas tardes, excelente conferencia del maestro Juan Manuel. Mi pregunta es, ¿qué tanto influyó el telegrama Zimmerman? ¿Se caricaturizó a un Villa o Carranza pangermánicos? Sí, claro que sí, es más, hay varias, digo, se me pasó poner alguna caricatura, pero el telegrama Zimmerman, que fue definitivo para que, el telegrama Zimmerman, para quien no lo recuerde, es un telegrama descifrado
con Washington, en el cual te ofrecía Carranza ciertas concesiones y declaraba la guerra a los Estados Unidos, en fin, ¿no? Y es el telegrama que desata la intervención de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. A partir de ese telegrama y de esa postura, los Estados Unidos tienen el pretexto para entrar en la segunda, en la Primera Guerra Mundial del lado aliado. Y por supuesto hay mucha caricatura que acusa a Villa y a Carranza de ser, sobre todo a Carranza, de ser pro-germanos y pro-alemanes. Hay caricaturas donde los dibujan como aliados del Kaiser y aliados de Alemania contra los Estados Unidos. Sí las hubo, sí hay varias caricaturas en las caricaturas que encontré sobre el telegrama Zimmerman. También por acá nos pregunta Ernesto Jesús Espinosa, ¿la caricatura en México ha servido como propaganda durante las épocas de la Revolución Mexicana? ¿Es de que ganarán? Sí, perdón. ¿Es de que ganarán adeptos en los diferentes bandos políticos sociales durante ese transcurso? Pues hay un gran... En la historia de la caricatura política mexicana, por supuesto, hay muchísima documentación sobre la caricatura decimonónica, sobre la caricatura antiporfirista, sobre el colmillo público. En fin, hay muchísimos trabajos que documentan la importancia de la caricatura política. Y luego hay un hueco muy grande sobre qué pasó durante la Revolución, en la época de la etapa armada de la Revolución Mexicana, es decir, la segunda y la tercera década. Y está muy poco documentado ese periodo, y yo he encontrado realmente muy poca caricatura política en los periódicos que circulaban en aquella época en México. Lo que encontré es ciertas caricaturas de la prensa huertista en la época de la intervención norteamericana en Veracruz, que por supuesto son completamente antinorteamericanas, ¿no? Que denuncian la intervención norteamericana y la complicidad de Carranza y Villa y los constitucionalistas, o la supuesta complicidad con la intervención norteamericana, porque son caricaturas, por supuesto, patrocinadas por el gobierno de Huerta, ¿no? Que estaba completamente enfrentado al gobierno demócrata de Woodrow Wilson, que en ese momento estaba promoviendo la idea de que los Estados Unidos debían exportar la democracia en el estilo de la democracia norteamericana a América Latina, ¿no? Y entonces en ese contexto pues no pueden simpatizar con el golpe de Estado de Huerta. Y procuran por los medios pacíficos que puedan, con las conferencias del ABC, que renuncie, pero Huerta se niega y terminan interviniendo militarmente. Bien, aquí voy a unir dos preguntas también que van como en el mismo sentido. Rocío Andrade pregunta, ¿considera que Estados Unidos le tenía miedo a Villa y por eso tantas caricaturas? Y Amaranta Castillo nos pregunta, ¿hasta qué punto cree que influyó este conjunto de representaciones sobre la Revolución Mexicana y los mexicanos en el americano común? Ella considera que también influyeron en los mexicanos. Un poco esta imagen. Claro que, bueno, en el americano común yo creo que tuvieron una importancia muy grande, que tuvieron una importancia muy grande de crear una imagen de la revolución como el estallido de un país bárbaro, digamos, en síntesis, como una bola de ingobernables disputándose el poder por mera ambición, y así pinta a todas las facciones. Entonces tiene... La caricatura, como el periodismo, pues tiene una gran influencia en el imaginario norteamericano y en el imaginario que apoya la intervención o que apoya ciertas formas de intervención norteamericana en México. Y luego en México, ¿qué tanto influyeron estas caricaturas? Yo creo que esta imagen de los mexicanos de México, de la Revolución, de Villa, de Zapata, pero sobre todo del mexicano, de la idea de un mexicano típico como un ser inferior, salvaje, ingobernable, retratado como un criminal, no solo estaba en la caricatura, estaba en el cine, estaba en la fotografía, estaba en la publicidad, estaba en una serie de discursos, en los dibujos animados, y esa imagen
no solo influyó en la forma en que los Estados Unidos y en los Estados Unidos, o por lo menos ciertos sectores de los Estados Unidos y de los norteamericanos, ven a México y a los mexicanos, sino también en cómo los mexicanos nos vemos a nosotros mismos, o cómo ciertos mexicanos que se creen superiores ven a otros mexicanos, a los que se consideran inferiores, salvajes, etcétera, bárbaros, ingobernables, perezosos, poco emprendedores, y que estas imágenes han sido construidas, por supuesto, por esta imagen del México bárbaro que circuló en la época de la Revolución, por el cine norteamericano, por la idea del bandido mexicano, que ahora circulan más con la idea del crimen organizado y de los criminales mexicanos en los Estados Unidos, o de los migrantes que se van a robar los trabajos a Estados Unidos y a invadir los Estados Unidos, que siguen siendo importantísimos para el, como se demuestra cada época de elecciones, en las cuales estas imágenes antimigrantes y antimexicanos, no solo antimexicanos, sino antilatinos, siguen circulando y siguen siendo de gran peso en la discusión y en las decisiones políticas y que se toman en los Estados Unidos y en lo que llamaríamos la opinión pública norteamericana. Y sustentan este imaginario suprematista blanco del cual es representante Trump y otros conservadores en su peor cara, ¿no? Finalmente, haciendo uso, digamos, de esa característica que tiene la caricatura, que ya lo mencionaba, que es de alguna manera la exageración de ciertos caracteres del personaje o de la situación, que regularmente es destacar los peores, ¿no? O los mejores, dependiendo de qué caricatura o qué se quiera decir, de alguna manera. Mensaje que sigue funcionando, según parece. Por acá, Miguel Flores le hace una pregunta. También que creo que tiene mucho que ver con lo que comentaba. ¿Podría hacer una comparación de la caricatura gringa con la caricatura mexicana sobre la Revolución Mexicana? Bueno, hay una antes de esta pregunta, porque tiene que ver con esta pregunta, una acotación que me parece muy importante, es que la caricatura finalmente trabaja con esquemas, trabaja con imaginarios y trabaja con imágenes inconscientes. Entonces, incluso hay en México una caricatura progresista, una caricatura incluso de izquierda, de causas nobles, etcétera, también una caricatura conservadora, y la ha habido a lo largo de la historia de la caricatura, que insiste en personar, en dibujar a los personajes negativos, a los políticos corruptos, a los judiciales, a la policía, a los bandidos, a los rateros, a los corruptos, en fin, a todos los personajes negativos, con características raciales, son morenos, son chaparros, son gordos, son como Villa, de alguna manera, y eso aparece sigue apareciendo en la caricatura norteamericana y sigue apareciendo en la caricatura mexicana. Y por supuesto, este es algo que hay que tener, con lo que hay que poner de alguna manera una defensa crítica, ¿no? ¿Por qué los malos no son hombres blancos, guapos, como Hollywood, o como John Wayne, o como etcétera, ¿no? ¿Por qué siguen siendo personajes con características mestizas o indígenas, etcétera? ¿Por qué seguimos dibujándonos así? Porque hay un profundo racismo que está muy arraigado en el imaginario y en la cultura y aparece inconscientemente en esto. Pensemos en qué tipo de actores se utilizan para los criminales, para los malos en las películas, para los judiciales, etcétera, y cuáles son los buenos. Y vamos a ver este racismo que se ve clarísimamente en las caricaturas de la Revolución Mexicana. Independientemente del discurso de la película, de la caricatura, de la historieta, etcétera, que se cuente, ¿no? Los hombres blancos siguen siendo los héroes de la publicidad y del imaginario. Bueno, pruebas tenemos hasta en los días muy recientes, estas caricaturas que han causado mucha polémica, o más bien estos cartones que han causado mucha polémica de los personajes, digamos, que actualmente están en la arena política nacional, para nombres, porque luego dicen que no hay que mencionar la X. Por ahí la pregunta sobre esa comparación entre la caricatura mexicana y la gringa sobre la Revolución Mexicana, no sé si con esto ya quedaría. Pues, bueno, hay una caricatura que luego va a aparecer en México, sobre todo en los 20s y en los 30s, que es una caricatura
al revés, digamos, que dibuja a los americanos como ridículos, ¿no? A los gringos como ridículos, como tontos, como fríos, como ingenuos, como ambiciosos. Hay muchas caricaturas y historietas que dibujan así. No son exactamente caricaturas de la Revolución Mexicana, pero son caricaturas de los años 20 que de alguna manera desde una postura nacionalista critican a los gringos por eso, y otra caricatura que los critica por intervencionistas, por la intervención, en fin, de otras formas. Pero yo cuando discutía con un investigador mexicano que vive en Chicago, me decía, bueno, es que también los mexicanos han pintado de la misma manera esquemática, etcétera, a los norteamericanos. Yo decía, sí, pero aquí hay una cuestión de poder. Hay una cuestión de que esas caricaturas mexicanas son caricaturas con una circulación muchísimo menor, con mucho menos poder de circulación, con mucho menos influencia que la caricatura norteamericana. La caricatura norteamericana, no solo la caricatura política, sino la historieta, la ilustración, el cine, etcétera, tiene circulación mundial, tiene un impacto en el imaginario. Aunque esté dirigida al público norteamericano, su impacto en el imaginario es planetario. Y su impacto en el imaginario en América Latina y en México tiene muchísimo peso, muchísimo más peso de cómo los latinoamericanos nos hemos defendido, digamos, o hemos creado un estereotipo del norteamericano, que quizás sea igual de estereotípico y esquemático, etcétera, pero no tiene el mismo poder en el imaginario, ¿no? Ni el mismo peso en la memoria colectiva. Porque hay otra característica de la caricatura, que perdón que lo diga, pero es que la caricatura, una caricatura puede ser genial, puede haber un cartón genial que retrate una situación con toda precisión, pero si es una sola caricatura, su importancia es minúscula frente a unas caricaturas que van a repetir un arquetipo una y otra y otra y otra y otra vez, que se van a repetir en cientos y miles de caricaturas y que van a terminar. Digamos, en la caricatura no importa tanto lo duro, lo certero, sino lo tupido. Y de estas caricaturas de la revolución fueron miles. Lo decía, frente a las caricaturas que ridiculizan la Revolución Mexicana, frente a las caricaturas con una postura más justa, que son miles contra uno, ¿no? Están 1000 a 1, y pues esa es la batalla por los imaginarios y la batalla cultural, lo cual no desvaloriza para nada los intentos de estas caricaturas más justas o de estas caricaturas que ven las cosas de una manera diferente. Finalmente, la caricatura en esa otra característica que tiene de ser una especie de especialidad del periodismo de alguna manera y de retratar realidades y que su vehículo pues es la prensa y la prensa que más se distribuye es la porque puede influir muchísimo más. Donají Flores nos hace una pregunta que en dos partes. Si existen documentos serios biográficos sobre los principales caricaturistas de esta época y si tuvieron contacto con caricaturistas europeos. Suponemos que se refiere a los caricaturistas norteamericanos, pero igual usted sabe de ellos y de muchos otros. No, pues sí, desde luego que existen historias, hay unas historias muy interantes sobre muchos caricaturistas norteamericanos, en libros y en artículos y todo, que están sobre todo en la bibliografía norteamericana, que está en inglés. En español hay muy poco, y por supuesto muchos caricaturistas, algunos de los caricaturistas que vimos en esta selección que les presenté, de hecho no son originarios de Estados Unidos, muchos son europeos que se formaron en Europa, que viajaron a Estados Unidos y que publicaron en Estados Unidos, y que habían tenido contacto con la caricatura francesa, con Lumière, y que se habían formado en la caricatura. Y desde luego hay caricaturistas que conocían muy bien el medio de la caricatura y los antecedentes, y estaban muy bien formados, y caricaturistas. Ustedes lo vieron en los dibujos, muy eficientes, muy eficaces en su mensaje, ¿no? Y que justo, de alguna manera ya respondió, pero era una también de mis preguntas. ¿Se ven plumas, lápices, digamos, manos, pues de alguna manera geniales, ¿no? Con mucho oficio. Pero sin embargo, hace un momento nos decía que no son
los que han pasado a la historia de la caricatura norteamericana, estos que más atacaron a Villa, por decirlo de alguna manera. Mi pregunta era en ese sentido, si estaban entre los más destacados caricaturistas en términos de la técnica y del manejo de este medio de expresión. Y hace rato nos decía lo contrario, me quedé un poco sorprendido. No, sí, quizá no fui preciso. Mire, algunos de los caricaturistas que están aquí, o sea, muchos de los caricaturistas ciertamente no han pasado a los anales de la historia de la caricatura norteamericana, ni son citados, digamos, en los artículos enciclopédicos sobre la caricatura norteamericana. Hay dos o tres que sí lo son. Por ejemplo, John T. McCutcheon, en el de El retrato de Villa, él sí es un caricaturista reconocido que ha sido motivo de exposiciones. Incluso hace unos años hubo una exposición en Chicago muy importante sobre el trabajo de este caricaturista. Pero muchos otros son desconocidos, a diferencia de Art Young o Robert Minu, que están en todas las enciclopedias y en cualquier artículo sobre la de Wikipedia que ustedes abren de la caricatura norteamericana, probablemente encuentren a Art Young y a Robert Minu y a ninguno de los de otros. Ahora, hay caricaturistas. Estoy hablando de la historia del cartón político, porque hay caricaturistas que, de los cuales estuvieron en la selección, que no mencioné algunas cosas como Winsor McCay. Winsor McCay es el caricaturista que dibuja este dibujo de la civilización persiguiendo a Huerta, Zapata y a Villa, o que hace los primeros retratos donde está Bryan con el secretario de Estado Bryan con Pancho Villa retratado como un caballero. Esas caricaturas y otras caricaturas verdaderamente crueles contra México y antimexicanas, dignas del pensamiento supremacista blanca y de Donald Trump, son de Winsor McCay. Y Winsor McCay es uno de los íconos de la historia de la historieta norteamericana. Es el autor de una historieta que se llamaba El pequeño Nemo en la Tierra de los Sueños, que es una historieta legendaria, muy tierna, sobre los sueños de un niño que apareció en los periódicos de la segunda década del siglo XX, que ha hecho historia en la historia de la caricatura norteamericana, y todas las historias de la historieta mencionan a Winsor McCay. También Winsor McCay es caracterizado por haber sido un pionero de los dibujos animados. Con el primer dibujo animado en Estados Unidos es uno que se llama Gertie el dinosaurio, que también es de Winsor McCay, y todas las es un antecedente de Walt Disney y es un dibujante muy importante. Pero todas las historias de McCay, yo busqué las historias de Winsor McCay como caricaturista político y nunca aparece su trabajo como caricaturista político, pese a que hizo este tipo de caricaturas y otras caricaturas. Y trabajó en los periódicos de Hearst, de William Hearst, que como ustedes saben tenía intereses en México, en las plantaciones, en Chihuahua, que fue muy importante como uno de los promotores del intervencionismo norteamericano en México. Uy, tremenda. Ya decía yo que veía ahí algún trazo conocido, porque yo soy de los fanáticos de Nemo, precisamente. Ah, no, pues es muy triste verlo como... Ya hay unas caricaturas peores que las que mostré aquí, donde hay una donde está un soldado norteamericano sacando del fango a un peón mexicano para entregarlo a la democracia y a la libertad, a los brazos del tío Sam, ¿no? Bueno, siempre, siempre en el arte encontramos esas dos caras del personaje, del artista. Por acá María Casillas le pregunta cuál es su postura respecto a la difusión de la imagen negativa de Villa en los periódicos estadounidenses, de acuerdo a la investigación. Es algo que ya lo ha comentado antes, pero hacemos la pregunta de nuevo. ¿Cuál es mi postura? Pues mi postura, digamos, sería el consejo de que estas caricaturas hay que leerlas, hay que volver a verlas y hay que leerlas críticamente, y hay que preguntarnos qué tanto siguen influyendo en el imaginario colectivo y en nuestro propio imaginario, ¿no? Finalmente son expresiones de su momento, claro, y sociales, ¿no? A ver, Enrique Valdivia, la voy a leer tal cual, aunque no lo veo, pero con todo el respeto, dice, ¿qué encuentra en la caricatura, doctor, que ha estudiado la historia de México a través de ella? Ah, va, ya, es una pregunta. ¿Por qué la caricatura? Entendemos que la pregunta es que si ha estudiado usted la historia de México a través de la caricatura y si ese es el interés que le despierta la caricatura en sí. Bueno, uno de mis intereses
o a lo que me he dedicado como investigador y en mis investigaciones sobre caricatura y cine es precisamente a la relación entre la imagen y la historia, que me parece que es toda una beta para abordar la historia a través de las imágenes, a través de cómo las imágenes nos contaron la historia y que en las imágenes, no solo en las caricaturas, también en la fotografía, también en el cine, también en la ilustración, hay muchas claves de la historia que muchas veces no encontramos en los textos, ¿sí? Creo que las imágenes nos dicen cosas que no nos dicen los textos, lo cual no quiere decir que desechemos los textos y veamos simplemente, pero creo que es muy que dicen cosas muy muy importantes y muy interesantes. Pensando tan solo en una cuestión, si ustedes buscan en la fotografía de la Revolución Mexicana, en el corpus fotográfico de la Revolución Mexicana, a las mujeres, van a encontrarse con muchísimas sorpresas. Van a encontrarse con muchas sorpresas del lugar que ocupan las mujeres en la fotografía de la Revolución Mexicana, que son invisibles o que fueron invisibles para la historiografía por lo menos hasta los años 70, 80, hasta, digamos, hoy hay muchos estudios sobre la mujer en la Revolución Mexicana o sobre los niños en la Revolución Mexicana, en fin. ¿No? Creo que en las imágenes hay muchas claves y en la caricatura, que es un discurso elaborado con toda intención, bueno, en la fotografía está la intención del fotógrafo, la intención de los retratados, pero también lo que la cámara registró independientemente de cualquier intención, que muchas veces es mucho, muy interesante todo lo que está en las orillas, lo que no está intencional en la fotografía, porque un fotógrafo no puede controlar todo lo que captura su cámara, a diferencia de un dibujo. Donde todo está dibujado con cierta intención, aunque en los dibujos también está el inconsciente del caricaturista y el imaginario colectivo que tampoco el dibujante controla, ¿no? Ni el director del periódico ni la censura pueden controlar. Entonces hay muchos discursos ahí que en los cuales nos revelan muchas claves de la historia. Y creo que la relación entre historia e imagen es todo un campo de investigación muy interesante. Bueno, por lo menos a mí me parece muy, muy interesante. Bueno, yo humildemente también lo considero así, es bastante seguidor de ese tema. Y habría que pensar, y ahí es donde yo pediría, antes de, estamos siguiendo aquí los otros, si hay algunos comentarios, pero yo me atrevería a pues algunos somos todavía todavía somos de la generación en este repunte en el que incluso hubo publicaciones. Pues la propia, la propia colección de puros cuentos y una serie de publicaciones, lo que decíamos hace rato, la historia del pueblo de México en historieta, pero eso apoyado por el mismo Estado, por la Secretaría de Educación Pública y demás, que vimos como crecer mucho esto al tiempo que el cartón político también tenía un momento muy importante en los años 90, muchos periódicos incluso tenían su suplemento, ¿no? De historietas y de caricaturas. El momento actual, digo, al principio inició con eso y quisiera yo como volver a ese punto, ¿no? De que parece que los están desapareciendo algunos periódicos, pero en México no parece que eso pueda suceder porque somos como, yo soy de la idea de que somos un pueblo como muy de imágenes, incluso en el aprendizaje. ¿No? Este aprendizaje de la historia, incluso son de los que se podría aprender mucha historia leyendo algunas historietas excelentes que se han hecho en México. ¿Cómo ve este panorama de la caricatura, de la historieta relacionada con la historia, incluso con la enseñanza de nuestra propia historia? Bueno, la historieta, bueno, de la historieta en México, después de haber sido la industria cultural, que bueno, quizá, no sé si es la industria cultural más importante de México, pero una de las industrias culturales de mayor peso, junto con el cine quizás, y la radio, hoy está totalmente desaparecida. Es un medio completamente marginal. No quiere decir que no haya historietistas, que no haya muy buenos historietistas, que se estén haciendo excelentes novelas gráficas, pero circulan
como circulan los libros de poesía de una manera muy restringida, como circulan en medios muy, digamos, han de ser lo que está completamente desaparecido es la historieta popular mexicana. Eso, digamos, en el siglo XXI es un fenómeno, la historieta popular mexicana es un objeto de arqueología. No hay historietas populares circulando, ¿no? No hay una sola importante. Y en cuanto a los caricaturistas, en la caricatura mexicana, ciertamente yo creo que estamos al final de un ciclo de esplendor de la caricatura que empieza en los 60s, los 70s, con Ríos, Elio Flores, Naranjo, luego sigue con sus herederos, Magú, El Fisgón, Hernández, en fin, muchos otros. Perdón por no mencionar a todos los que merecen ser mencionados, porque es una camada realmente importante de caricaturistas. Y yo creo que la caricatura, hoy la caricatura política y la caricatura y el cartón periodístico, como los periódicos, pues están pasando por un periodo de crisis, como están pasando los periódicos impresos y estamos entrando en una época que, pues no sé, de incertidumbre, ¿no? De incertidumbre ahora. El uso de la historieta, de la caricatura y de la ilustración para la difusión de la historia y para la divulgación, que vivió ciertamente un momento importante en los años 80 con las ediciones de la SEP y había vivido otros momentos en otras épocas con las campañas de alfabetización y otras publicaciones. Pues hoy, digamos, ciertamente están los intentos del Fondo de Cultura Económica de volver a la historieta y de sacar historietas, pero han sacado historietas en otro tipo de historietas, digamos, está editando historietas argentinas, historietas españolas, y bueno, y algunas cosas mexicanas, pero muy pocas realmente, ¿no? No se puede comparar. O sea, yo creo que vivimos un momento muy crítico de incertidumbre, cuando también hay muchísimos jóvenes, interesados en el dibujo, en la historieta, en la caricatura, en la animación, muy talentosos, pero pues hay una crisis, no sé, una crisis de distribución, de dónde publicar, cómo publicar, ¿no? Muy pocos espacios, ¿no? Y lo que está sucediendo en el Internet, pues francamente yo tengo muy poca, lo veo muy poco, ¿no? No me atrevería a hablar de eso, ¿no? Habría Pero que hay que ver. explorarlo, ¿no? Solo porque ya estamos viejitos, ya eso no lo entendemos, ¿no? Sí, un Pero a lo poco mejor esto ahí que explotarán cosas nuevas. alguien diría, alguien pudiera pensar en esto, en esta nueva forma que es el meme que pudiera ser la Claro. caricatura de ahora, pero yo tampoco todavía le termino de entender. Casi cerraría, bueno, ahorita que lo mencionaba, curiosamente entiendo que el día de hoy conmemoramos un aniversario más de la ausencia física de Ríos, si mal no recuerdo, creo que es hoy, 2017, que muchos, y sí, yo soy de esa generación, que muchos leer a Ríos era como más interesante que el libro de texto o alguna otra cuestión. Aprendimos mucho de nuestra historia y bueno, ahí está todo su bagaje y su acervo. Yo cerraría, por supuesto, invitándolo a una última reflexión, pero lo cerraría uniéndome a la voz que nos escribe aquí Videos Matemáticas, que dice gracias y ojalá Elina pueda quedarse con esas caricaturas y las ponga a disposición de cualquier persona. Y yo agregaría, ojalá impulsemos también un proyecto de recuperación de la caricatura y los libros sobre esta expresión plástica. Le dejo por alguna reflexión final, maestro. Bueno, pues no sé si una reflexión final, pero sí creo que hay que, sí creo que hay que pensar más en las imágenes, que hay que pensar más en las imágenes, hay que, tanto para la historia como para la construcción de nuestros imaginarios. Y pues no me queda más que pues agradecer a Zenón su muy afortunada moderación de esta mesa, sus comentarios y a todos los que comentaron y a todos los que escucharon esta plática y de mi parte prometo que me pondré en contacto con la biblioteca de la Dirección de Estudios Históricos para que estas caricaturas estén disponibles para todo el que quiera trabajarlas, verlas o investigar en ellas. Y con eso, pues me despido y les agradezco su atención.
Muchísimas gracias por ese acto tan desprendido. Hay gente que sigue guardando sus cosas para todo el tiempo. Se le agradece desde ahorita, porque los que estemos interesados luego, luego vamos a consultar esa maravillosa colección. Pues bien, pues para quienes nos han acompañado y nos han acompañado desde el 4 de julio en este curso Taller El Villismo y su legado, Reflexiones Históricas, estamos finalizando esta decimoprimera sesión con el tema de la caricatura y el villismo, que ya nos aclaró el maestro Arocochea, que era más que nada la visión de la caricatura de Estados Unidos sobre Villa, básicamente en tiempo real, como él dijo. Les recordamos que estas sesiones quedan en el YouTube de INA TV, a quienes agradecemos, a todos quienes han hecho posible esto desde el punto de vista técnico. Todas las sesiones han quedado grabadas en el canal de INA TV de YouTube para que ustedes las puedan recordar y poder después de volverlas a escuchar, tal vez ver cómo se reflejan en estas manifestaciones gráficas. La sesión anterior fue sobre la fotografía y la lente de los cazasolas. Esta fue la caricatura y el villismo. Y el próximo 11 de agosto cerraremos este curso taller con memoria, corridos y representaciones del villismo, el corrido revolucionario, otra de las expresiones importantes que reflejan el imaginario sobre el villismo, sobre Francisco Villa y sobre nuestra historia. Pues a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Dirección de Estudios Históricos, de la Secretaría de Cultura y a nombre propio, les agradecemos su participación esta tarde y los esperamos el próximo viernes. Muchísimas gracias.